Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente en una nueva edición de Bandera Cuadros con todo el acontecer del deporte motor. Como siempre, con la más amplia cobertura de toda la actividad automovilística del centro de la provincia de Buenos Aires y del país. Para vivir junto a vos la pasión que nos une, que es el deporte motor. Arrancamos de esta manera una nueva edición del programa, sin antes decirte que estamos cumpliendo 25 años de vida en este 2015 junto a vos con todo el acontecer del deporte motor. Y también contarte nuestro canal en YouTube, febtv.com.ar, sí, nuestra nueva aplicación para que vos puedas vivir los 365 días del año, las 24 horas, toda la pasión por el deporte motor. Ahora te invitamos a desarrollar toda la información del día de hoy. En esto que es Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo. Llamamos a la gente de Cronomac, a los representantes de Cronomac que están esta noche, que tanto y tanto trabajan en lo que es la parte de los cómputos de la categoría. Y que tantos usamos en las radios o en los distintos medios de su trabajo. Bueno, primero agradecer el premio, agradecer a todos los pilotos que desde hace ya ocho años. Han confiado en nuestro servicio y bueno, un poco acá a su comisión también, agradecer y hacer un reconocimiento que conjunto con el Laucha han trabajado hombro a hombro, codo a codo. Y bueno, al Lauchita por ahí lo vamos a tener un poquito más lejos, pero como dice él, va a estar más que presente. Así que bueno, emocionado, al igual que gusto, aunque cueste reconocerlo. Pero bueno, muchas gracias a todos los pilotos por confiar en nosotros y a los dirigentes. Gracias. Muy bien, gracias. Ahí están para la foto, ya está lista. No, pará, no te vayas. A ver, los técnicos de la categoría, Hugo Corrado y también Miguel Guillotto, entonces, como técnicos de la categoría. Este sí es de la función específica, ¿no es cierto? Ahí está, entonces. Otra fotito anda por ahí. Gracias, Miguel. Ahora sí vamos a invitar también otra entrega por lo que es la caballerosidad deportiva. En este caso fue elegido por parte de la categoría uno de los grandes de edad, Javier Manguini. Caballerosidad deportiva elegido por la gente de la categoría, por sus pares, ¿eh? Al jefe de banderilleros, jefe del grupo de banderilleros, también le vamos a estar entregando una distinción, Roberto Vadillo, jefe del grupo de banderilleros de la categoría, le va a estar entregando entonces su distinción. A ver si hay un integrante del Autoclub 25 de Mayo. No hay integrante del Autoclub, entonces.
Invitamos a algún integrante del Automoto Club Chacabuco. Creo que sí, que estaba Ovesta por allí, ¿no? Ahí está, Ovejita, vamos. Que también la gente de la categoría Levantar el CIDE, entrega de la placa, de una placa a representante, en este caso, presidente del Automoto Club Chacabuco. Hace 2 años aproximadamente, 2 años y medio, muchos de los pilotos que íbamos a Chacabuco a correr nos enojábamos porque el piso se rompía, y cuando terminaba el sábado de pruebas libres, lo primero que teníamos era reclamo hacia el Automoto Club. En nombre del Automoto Club, siempre la cabeza visible era el señor Mancuso, así que hoy tenemos más que palabras de agradecimiento y reconocimiento por el trabajo que han hecho en esta última temporada. Bueno, buenas noches a todos. Casualmente, con lo que él me agradece, he venido a Chacabuco con la persona que trabaja junto a mí en el circuito, que es Anneli, que está allá. Nos costó mucho, los pozos esos, nos hicimos cargo de lo que pasaba con el piso. Trabajando nos fuimos haciendo amigos de la pista, porque da trabajo, cada pista tiene su problema. Y cada pista hay que irla trabajando. Yo siempre le digo a los pilotos, a veces cuando están enojados, que nosotros no hacemos la pista para que tenga pozo, queremos que la pista esté lo mejor posible. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho. Lo que sí queda claro, que hay muchos de esta categoría que han ido a Chacabuco yendo a algunos baños que no eran los adecuados, pero bueno, lo que sí les ha quedado claro a la categoría, que Chacabuco trabajó en función de agrandar los boxes para que estuvieran más cómodos, trabajó en función de tener una cantina más grande para que estuvieran también de la misma manera, los baños, y también decirle que casi la única actividad que hizo el Automoto Club Chacabuco fue el karting del oeste. Hemos hecho algunas esporádicas carreras de otras categorías, pero como quien diría, la cosa del fuerte fue el karting del oeste. Y bueno, espero que este año sea un año más, como se ha cerrado ahora, que se siga colaborando, esté o no en Laucha, que quienes tengan dudas hacia la categoría o algunas cosas que no estén conformes, creo que lo más positivo es decirlo en este momento, y a quienes estén o estemos dentro de ella, para que este número de karting que hoy está teniendo la categoría lo pueda seguir manteniendo. Así que les digo a todos que pongan su esfuerzo y su apoyo para esta categoría y para estos clubes, y desearle a toda la categoría que está hoy aquí presente un feliz año nuevo para todos. Gracias. También le queremos decir mayormente a los pilotos de la ciudad de Chacabuco que esta comisión viene sumando gente y tratando de trabajar para mejorar día a día el espectáculo. No es fácil, es un trabajo muy tedioso, largo, y que muy pocas veces se reconoce el esfuerzo. Y nosotros también entendemos que el señor Mancuso es una persona que tenemos que sumar para la dirigencia de esta categoría, y lo hemos convocado para que participe. Así que nosotros también esperamos contar con tu presencia para las opiniones, las decisiones y todo lo que tengamos que tomar en base a la categoría que viene. Muchas gracias, Manco. Rectificación Vivini incorporó el primer centro de mecanizado del país para el rectificado de motores. Hoy rectificamos, bruñimos y superficie en una hora. Escuchó bien, en una hora. Y en solo 3 horas le entregamos el motor encamisado. Sí, solo 3 horas para entregarle el motor encamisado. Rectificación Vivini sigue incorporando tecnología de punta. Avenida Mitre 821, teléfono 421-460.
El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Invitamos a integrantes del Autoclub Chivilcoy. Creo que está Roque Escalón por allí. Roque, simplemente. Ahí está entonces también la gente de Karting del Oeste, que va a estar haciendo entrega la distinción a los integrantes del Autoclub Chivilcoy. Ahí está Roque. También viene con los colaboradores, Roque, por supuesto, tanto tiempo dedicado a todo lo que es el automovilismo. Y quién no lo recuerda como preparador también de autos de carrera, ¿no? Y de turismo de carretera especialmente. Bueno, vamos a la foto. Bueno, también queremos tu palabra, Roque. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que muy contento. La actividad del karting fue nuestro fuerte también y debemos reconocerlo y deseamos que el año que viene sea mucho mejor y vamos a jugarnos por eso y a otros proyectos que tenemos también. Así que muy agradecido y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Gracias a la subcomisión de karting del Autoclub Chivilcoy, esto es lo que es hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias a la gente del Autoclub Chivilcoy. Fuerte el aplauso. Representante, a ver quién está del Autoclub de la ciudad de San Andrés de Giles. Juan Bustos. A Juan Bustos, entonces, representante de... A ver, ¿cómo anda San Andrés de Giles? Bueno... No me lo quieren entregar. Bueno, si no saben, yo soy el presidente del Autoclub de Ciudad San Andrés de Giles. Y bueno, hemos hecho mucho esfuerzo para hacer las carreras que hemos hecho este año. Y bueno, y estamos construyendo unos baños acorde a lo que necesita la categoría. También estamos reformando iluminación y otros servicios para que la categoría se sienta cómodo y esperemos que el año que viene volvamos a tener estas buenas carreras que estamos haciendo. Así que a la categoría, como presidente del club San Andrés de Giles, le doy mi especial agradecimiento. Me regalaron un papelito, no lo dice de nada. Sí, sin número no va esto. Seguimos entregando distinciones, en este caso al operador de cámaras de la categoría, Rodolfo Acuñas. Al señor Rodolfo Acuñas. A ver, quiero ver la repetición. Palabra que debe escuchar cada ratito, ¿no? La cinta, Gonzalito. Sí, me apuntan bien. ¿A cuántos habrán mandado al frente? ¿Cuántos te estarán detestando? Seguimos a la doc de la categoría. A la doctora Graciela Di Palma. No, seguimos entonces. Llamamos a Norberto Segovia, controlador de neumáticos. También se le va a estar entregando una distinción a quien dice qué neumáticos van y cuáles no.
Norberto Segovia entonces recibe de parte de la categoría la distinción por su trabajo. También invitamos al doctor Juan Carlos Benzo. Bueno, al doctor Juan Carlos Benzo queremos agradecerle porque nos ha salvado más de una vez en la competencia que hemos tenido, cuando hemos tenido que trasladar a alguno. Juan Carlos se ha quedado en reemplazo del doctor que se iba, y bueno, todo eso nos llevó a poder tener una eficiencia en el transcurso de la carrera muy buena, y bueno, el agradecimiento de la categoría. También, ay, sí, está la foto, no quiero hablar. Se le iba a entregar a Susana, la señora que escribe, pero bueno, al no estar presente, la categoría se lo va a alcanzar. Así que muchas gracias a todos, fuerte el aplauso para todos quienes colaboran con la categoría, quienes hacen grande karting del oeste. Y seguimos, porque se viene la entrega de los trofeos del tercero al primero, o sea, el podio de cada una de las categorías. Pero hay más sorteos, a ver. El más chiquitito de todos, Luciano Ponce, ¿puede sacar algún numerito? Ahí viene entonces Sergio, ¿vamos a otro sorteito? Dos sorteos, a ver, ¿qué tenemos? Gorrita y remera. Se viene la blanca. De Cronomax, remera y gorra para el 13. ¡Otra vez, opa! ¿Cuántas te vas a llevar? Después te las pedimos y las sorteamos de vuelta. Otro sorteo se viene, ¿dónde está? Acá está el 83. 83 entonces. Revisen los bolsillos. El bolsillo del caballero, la cartera de la dama, no estará el 83. ¿Quién es? ¿Darío? ¡Darío! La foto, Darío, dale, que si no, no hay publicidad. Si no hay foto, no hay más remera. Que se vea bien. Vamos a seguir entonces con los puestos de cada uno de los campeonatos. Volvemos a arrancar con 110 menores. En este caso, el tercer escalón del podio con 155 puntos y medio de Ramallo, Leandro Caso. Pero como Leandro no está, entonces vamos a seguir con el segundo puesto, para lo cual convoco a Pablo Abad. A ver, Pablo, si podés venir. Viene a retirar el tercer puesto, el tercero, el que dejamos ahí, de Leandro Caso, se lo vamos a estar entregando entonces acá. Al amigo que se lo va a estar entregando, ya está Pablo Bate entonces. Por lo tanto, Pablo le va a estar entregando
al subcampeón de la categoría de la ciudad de Bragado con 193 puntos con 50, Mateo Abad. La federación también le hace entrega de la medalla. A ver, ahí sí. No, que no se agache Mateo, que si no se complica. Gracias, Pablo. Entonces, te despedimos y Mateo, que se quede por favor acá arriba. Invito a Bruno Facu. Para hacerle entrega del premio al campeón de 110 menores. Piloto de la ciudad de Bragado también, con 217 puntos y medio, Ian Pierantonelli. También recibe la medalla de la federación, la remera y después de la foto despedimos a Bruno, como para hacer la foto solamente con los tres integrantes del podio de la categoría. Un aplauso, Ian, quédate un segundito. A ver, vení, Ian. Ian, vení, vení, vení. Quédate, Mateo, un cachito. ¿Qué hacemos el año que viene, Ian? Estamos con 150. Así que subimos un poquito de cilindrada. Sí. ¿Y siempre en karting del oeste? Sí. Muy bien, entonces, felicitaciones y a disfrutar el uno, Gracias. Y a vos también, Mateo, las felicitaciones por el subcampeonato. Y bueno, nos vemos el año que viene. Sí. ¿En qué categoría? En la 150 menores. O sea que se va a recontrapoblar la 150. Sí. Gracias, fuerte el aplauso para ellos. Gustavo Ariscurre, por favor. Perros corren a los autos. Porque los conductores nunca se detuvieron a hablar con ellos. ¡Wow! ¡Está buenísimo, ¿no? ¡Es el nuevo Toyota Etios! Sí. ¡Contame un poquito! ¿Cómo sentís? ¡A ver! ¡Doble airbag! ¡ABS! ¡Lo vi! ¡Tiene todo! ¡Sí, todo! ¡Bájame el vidrio que ahí voy! ¡Qué emoción! ¡No! ¡Está bárbaro! ¡Con razón andas tan tranquilo! ¡Tenés un Toyota! Imagínate, mi primer Toyota. ¡Ah! ¡Es un buen ambiente esto! ¡Hay tanto espacio que te perdés! Sí. ¡Contame cositas! ¿Consume mucho? ¿Cómo anda? Bárbaro. No consume nada. ¡Guau! ¡El otro Etios! ¡Qué baúl! Dale, anda. ¡Llevas a tu familia porque es re seguro el Etios, ¿no? ¡Contame! Nuevo Etios. Mi primer Toyota. Te convocamos al palco, Gustavo. Porque Gustavo Ariscurre
le va a estar entregando a quien fue tercero en la categoría 150 menores. De la ciudad de 9 de julio sumó 166 puntos y medio Enzo Giannone. Suena eso con Enzo allí. Vení, Enzo, acércate un cachitito, casi no me cruzo delante de nadie después de la foto. Gracias, Gustavo, quédate, Enzo, por favor. Enzo, te viniste con la batucada, todo el equipo se vino con la batucada hoy. Sí, la verdad que sí. Muy bueno y muy buen trabajo durante este año, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y para el año que viene seguimos en la misma categoría o subimos algo? No, no, vamos a seguir la misma. O sea que a pelear el uno. Sí, vamos a ver. Gracias entonces para Enzo Giannone. A ver, Horacio González, por favor. Horacio González le va a estar entregando el premio nada más y nada menos que a su hija, el orgullo de la familia entonces, Mayra González, subcampeón de la categoría 150 menores, consiguió 195 puntos y medio, ganó tres carreras de la ciudad de Chacabuco. Recibe el trofeo de parte de Horacio, su papá recibe la medalla de federación, la remera de Cronomax, la foto. Felicitaciones, subcampeón. Muchísimas gracias. Bueno, y a vos tengo que hacer la misma pregunta. ¿Seguimos en el 2015? Sí, sí, seguimos. En el 2016, tenés razón, en 2015, ¿a dónde vamos a correr? ¿En cuál? En la clase 1. Bueno, a seguir escalando entonces de categoría. Gracias, Mayra. Espera entonces para completar el podio. Invito al Rodi. Rodi, por favor. Ya viene Rodi Paulucci, el padre del campeón de la categoría, con 227 puntos y medio de Carlos Casares, Joaquín El Colito Paulucci. Lo despedimos a Horacio y dejamos los tres chiquitos. Hacemos la foto final entonces del podio. Y no te vayas, Joaquín, vení también, contame algo. Felicitaciones por el campeonato y qué te costó esto. Sí, bueno, déjame agradecerle primero por todo el aguante que me hicieron mucha gente. Dejaba agradecerle a mi papá que siempre me da un motor y un chasis excelente y hace todo lo posible para que yo ande en la punta. A mi mamá, que no falta ninguna carrera. A Jaime, a todos los que me acompañan. Y bueno, a ver qué sucede en el 2016. ¿A dónde te encuentras? Sí, seguro acá en el oeste. Depende cómo va a estar. Por ahí sigo en la misma o en las menores. ¿Por ahí escalamos a la 151 o no? Sí, por ahí. Bueno, felicitaciones y seguimos entregando entonces. Vamos con los 150 clase 1 y siguen las fotos allí. A ver, Rubén Casco. Gracias, ahí está entonces Rubén Casco, que va a estar haciendo la entrega a quien fue tercero en este campeonato de 150 clase 1. Maximiliano Casco, el piloto de Varadero, que consiguió 185 puntos.
¿Qué año competitivo, como siempre, clase 1, no? Sí, estuvo bastante complicado, competitivo, pero en lo bueno de todo el año pudimos sumar y llegar a donde llegamos. Ir sumando parejito y de esa forma se llega a este podio, ¿no? Sí, obvio. Dejamos agradecer a mi viejo, a toda mi familia completa y al preparador que me entregó un motorazo a todas las carreras. ¿Y el año que viene te sigue entregando este motorazo? Sí, si él quiere, sí. ¿Y en la clase 1? Sí. Así que ahí nos estaremos viendo entonces. Ahora invito a Juan Medina. Juan Medina le va a estar entregando el premio del subcampeón de la categoría de la ciudad de Salto. Consiguió 195 puntos con 75. Se llama Luis Tundik. Ahí está el flaco entonces que llegó a este segundo escalón del podio en este 2015. Recibe la copa, recibe la medalla de federación, la remera de Cronomac también. Hay fotos y seguramente también hay agradecimientos por esto, por este año, ¿no? Y sí, tuvimos un gran año. Durante todo el año pudimos sumar bastante puntos y llegar al subcampeonato, por lo menos. ¿Y el año que viene qué hacemos? Hacemos clase 2. Por la edad ya tenemos pasada de categoría. Así que otra categoría livianita también. Sí. Gracias, flaco. Entonces, ahora vamos a invitar a Lorena Pacentrelli. Lorena Pacentrelli es la mamá, nada más y nada menos que del campeón de 150 clase 1. Piloto de la ciudad de Salto, consiguió 252 puntos con 50, Thiago Sabartés. Thiago, un título que representa creo que muchísimo para vos, ¿no es cierto? Sí, verdaderamente sí. Hace muy poco falleció mi viejo, que lamentablemente es muy difícil para mí. Era mi compañero, era como mi amigo, mi hermano. Y estas últimas tres carreras me costó mucho correrlas. Gracias a Gustavo, a todos los chicos que me dieron un aguante, a Fabio, Luca, la verdad, gracias chicos. Y también quiero agradecer a vos, Laucha, por lo que le pasó a mi viejo, apareciste en mi casa, la verdad, muchas personas las. Muchas gracias. Muy bien, entonces yo recibo órdenes y las tratamos de hacer cumplir. Así que paramos un cachito con la entrega de premios porque se viene el helado, ¿eh? Y si no se derrite.
Está Julio García por ahí. Acá estaba, ya había venido. Julio García le va a estar entregando a quien resultó a la postre en el año 2015. Tercero en el campeonato de 150 clase 2 de Mercedes. Sumó 170 puntos con 50. Pablo La Patrulla Jiménez. Recibe el trofeo de manos de Julio García, el preparador de las clases de 150 de Juan Bustos. Recibe la medalla de la Federación y por supuesto también creo que hay remera de Cronomax. Remera de Cronomax también entonces para Pablo. Pablo Jiménez, seguro debe haber agradecimientos, por supuesto. Y principalmente acá al amigo García, el motorista, el mejor. Mejor motorista y mejor persona. A Ignacio Grassi por el chasis. A Juan Pérez, bueno, a toda la gente de Mercedes, a los chicos del equipo del IPR. Bueno, y mi familia, a todos los que me bancaron este año. Por ser mi segundo año corriendo en karting, demasiado. Me acuerdo cuando empezaste allá muy tímidamente y ahora tercero en la categoría, ¿no? Cuando empecé del 22 para atrás y 24, 20, 30 y bueno, ya la tercera sigue re bien. ¿Vamos por el luna del que viene? Sí. Vamos a ver qué hacemos, no sé, lo tengo que pensar. Pensalo y seguí corriendo. Algo vamos a hacer, alguna vamos a hacer. Gracias, Pablo. Espera entonces para la foto final. Llamo a Victoria Altilio. Victoria Altilio entonces le va a estar entregando el trofeo al subcampeón de la categoría, a su esposo, entre paréntesis. Alejandro De Lorenzi, 206 puntos con 50 de Chivilcoy, subcampeón de 150 clase 2. Recibe también la medalla a remera de Cronomax. Antes de la foto, la remera de Cronomax. Gracias, Victoria. Quédate, Alejo, por favor. Y bueno, recuerdo al fin de 2014 que me dijiste el año que viene se me va a hacer complicado en clase 2. Y volvés a ser subcampeón, que no era tan complicado. Sí, la verdad que bueno. Parecía que bajábamos de categoría, se iba a complicar, pero bueno, acá está. Seguramente habrá algún agradecimiento también, ¿no? Sí, déjame agradecer a Julio García, que hace el motor, compañero, amigo, nos reta, la verdad que una persona de un corazón muy grande, a mi mujer, a mi viejo, a mi vieja, a los chicos, a Guille, que está por allá, a Bachicha, que este año nos va a seguir acompañando. Bachicha, este año te queremos de vuelta. Y bueno, después a Tony, a todos los chicos. Agradecer a un montón de gente que me voy a olvidar. A esa gente que está sentada ahí adelante. Al Picha, a Moreno. A todos los chicos que la verdad que hacen posible que esta categoría siga así. A Laucha. Y después, bueno, qué sé yo. Hay que valorar a esta gente, al Picha, al Negro, que son los chicos que hacen posible que nosotros podamos correr. Ver cómo laburan, hay que acompañarlos para que esta categoría siga funcionando. Y vos seguís en la categoría. Y vamos a ver el año que viene a ver qué categoría seguimos, pero seguramente nos pasamos para la 3. Bueno, muy bien, entonces ahora voy a invitar a Gustavo Discurre. Y ahí se vienen los bombos, Gustavo Discurre le va a estar entregando el trofeo al campeón de 150 clase 2. Que con la máquina número 12 consiguió 278 puntos con 50 de la ciudad de Bolívar, Federico Díaz.
recibe de Gustavo Aricurre entonces la copa, la medalla de Federación y por supuesto también la remera de Cronomax. Y la foto, obviamente. Primero. Con todos y después, por supuesto, la foto del podio. Y después de la foto, me tiene que contar algo. Felicitaciones, campeón. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como le digo a todos, seguramente este es el momento justo para hacer agradecimiento, ¿no? Sí, déjame bueno, felicitar a todos mis compañeros en pista que me respetaron todo el año y fueron grandes rivales. Gustavo Recurre, que la verdad me entregó un cardio muy contundente todo el año. Y bueno, a todo el equipo de FA, a mi familia, a mi novia y bueno, a todos los que me apoyaron. ¿El año que viene seguimos en karting del oeste? Sí, vamos a seguir en la clase 2. Pues, por lo menos para pasear el 1, ¿no? Sí, para mostrar lo que tanto nos costó. Gracias, entonces, Federico Díaz, campeón de 150 clase 2. Seguimos con las categorías de cuatro tiempos. En este caso vamos a invitar a la 150 clase 3. A ver, Alberto Peirano, por favor. Alberto Peirano le va a estar, un chivilcoyano le va a estar entregando a un chacabuquense. En este caso, el tercero en 150 clase 3. Con la máquina 39, sumó 158 puntos, Marcelo Álvarez. Felicitaciones, Marcelo, y bueno, terminaste ganando en este torneo las últimas carreras allí y son las carreras que más duran, ¿no? Sí, no las esperaba, pero bueno, las encontramos. Digo la que más dura porque te dura hasta marzo, te triunfo. Y sí, no lo esperaba, la verdad que agradecer a todos los pilotos que siempre respetan en la pista y bueno, qué sé yo, no sé qué decir. Agradecer a Oscar que me da todo, que si no fuese por él no hubiese estado acá. ¿Y el año que viene seguís estando acá? Sí. Firme, ¿no? Esperemos que sí, de la primera. Gracias entonces, Marcelo. Quédate, por favor. Vamos a invitar a Leandro Palmieri. Leandro Palmieri, el inglés, como lo conocemos todos en Chacabuco, le va a estar entregando al subcampeón de la categoría, al que sumó 160 puntos con la máquina número 51, Arnaldo Vilos. El inglés entonces le va a estar entregando el trofeo, el Laucha le va a estar entregando la medalla de Cronomax y también, perdón, la medalla de Federación y también la gente de Cronomax le hace entrega de la remera. Negro, espectacular, felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. Déjame agradecerle al inglés que siempre me da un buen motor y que estamos dando a la carrera. A todos los chicos que nos acompañan, a mi señora que me banca siempre y bueno, a todos los chicos del equipo que son unos cuantos. ¿Y todo eso te siguen bancando el año que viene? Sí, esperemos que algunos vamos a hacer el año que viene, así que no sé si todos, pero algunos vamos a hacer. ¿Vas a espaciar un poco? Sí, algunos vamos, las primeras por ahí nos cuestan un poco, así que después por ahí arrancamos. Felicitaciones a disfrutar esto, ¿eh? Bueno, gracias, déjame agradecerle a todos los compañeros de la clase 3, así que son muy buenos compañeros. Gracias, Arnaldo Vilos, y vamos a invitar a un campeón, a Joaquín Paulucci. Joaquín Paulucci, uno de los campeones, para entregarle a otro campeón, al campeón de la clase 3, a su papá, a Horacio El Rodi Paulucci, piloto de Carlos Casares. Ahí está entonces Joaquín entregándole el
trofeo a Rodi, también recibiendo la medalla de Federación y también recibiendo la remera de Cronomax. Y por supuesto, hay que hacer mérito para que un campeón te entregue el trofeo, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, muy buenas noches a todos y bueno, realmente feliz de otro campeonato más. Y bueno, el año que viene seguramente voy a estar corriendo en internacional, antes que me lo pregunte. Y bueno, vamos a tratar de hacer una nueva experiencia y tratar de divertirnos y siempre en familia como lo estamos haciendo. Creo que ese es el objetivo, ¿no es cierto? Divertirse primero, ¿eh? Sí, divertirnos, a pesar que por ahí por ser tan competitivo hay momentos que nos ponemos un poco nerviosos, pero bueno, yo le quiero agradecer a mi familia, a Jaime, a mi hijo, a mi señora. El equipo es chiquito, pero valen por mucho. Realmente que me acompañen, que me aguantan y que hacemos esto, como te dije anteriormente, en familia y lo podemos hacer bien y ser competitivos. Gracias, Rodi, entonces, por un año más y vamos con la foto del podio. Entonces con un sorteito de remeras, este es el bolillero. Ahí está, esta ponemos en marcha. Entonces, a ver qué número versa. Qué es grande este número. 100. La medalla, la remera de Cronomax. Y a ver, gracias Daniel, a ver, Agustín Simone, bueno, también las felicitaciones para vos, obviamente. Sí, obvio, agradecer a Daniel Calandrino por el motor que nos dio todo el año. La verdad es que pudimos ser contundentes en la última fecha, se demostró que teníamos un gran karting. Bueno, agradecer a todo el JD y al ACME, a todos los chicos que nos apoyan, a mi viejo, que gracias a él estoy corriendo, y bueno, a toda la gente de Chivicoy, a ustedes por siempre estar. Qué linda que sigue siendo siempre la 125, ¿no? Sí, increíble. La verdad que me dan ganas de seguir corriendo, pero bueno, por tema de estudio ya no iba a poder estar presente, así que este fue nuestro último año. ¿Qué estudiamos? Me voy a Junín a estudiar ingeniería. Muy bien, entonces el futuro ingeniero. Cuando te recibas, volvé, ¿eh? Sí, vamos a tratar. Ahí está Agustín Simone. Vamos a invitar nuevamente a Julio García. ¿Te citás por acá, Julio? Ahí estaba viniendo entonces Julio García, va a ser quien entregue el trofeo al subcampeón de la categoría, al de Chacabuco, a Cristian Marvegio, que consiguió 170 puntos y medio. Cristian Marvegio, entonces, subcampeón de 125 libre.
va a recibir de manos de Julio García el trofeo, de Juan Bustos la medalla de Federación y por supuesto también la remera de Cronomax. Bueno, Cristian, para vos también, por supuesto, las felicitaciones por este subcampeonato, que venís de ser campeón, pero bueno, no siempre es fácil repetir, ¿eh? A veces se complica. No, obviamente, lo importante es que dejamos todo, no se dio, falta un poco de suerte, el campeón hizo las cosas muy bien también, así que estamos con la conciencia tranquila de que si no se dio fue porque Dios no quiso. Y esto, bueno, lo sé, así que al automovilismo el año que viene. Sí, estamos trabajando también acá de la mano de Julio García, vamos a ir con un promocional pista. Y bueno, y alguna vamos a hacer también en el karting, pero de lleno ya con el 128. Siempre el 125 libre como para despuntar un poco el bici. Sí, para estar en actividad, algo, cuando corren en nuestra ciudad, que es lo más lindo obviamente, vamos a tratar de hacer alguno. Gracias entonces, Cristian, que el año que viene, como decía, va a estar en Fiat 128. Invito a Hugo Avilés. Hugo Avilés, por favor, ahí está viniendo entonces, porque va a ser quien tenga el honor de entregar la Copa de Campeón, la Copa que le corresponde al piloto de los Toldos. Al pato Cristian Avilés, que consiguió 197 puntos y medio, campeón de la categoría libre. Ahí recibe el trofeo, recibe la medalla de Federación y también la remera de Cronomax. Felicitaciones, campeón. Bueno, muchas gracias. Y sí, lindo año. Pudimos redondear todo. Y bueno, se nos dio. Más rápido, ¿eh? Sí, por ahí nos cuesta en algunas carreras, pero bueno, uno hace todo lo posible para ir lo más rápido que se puede. Seguramente hay algún agradecimiento para hacer. Sí, todos los chicos del taller, no los nombro uno por uno porque son un montón, pero ellos saben bien quiénes son, que todos los días... mucho poco aportan al taller y bueno, a mis viejos que son los que lo disfrutan conmigo, que es un gran apoyo hacerlo gracias a ellos, ¿no? ¿Defendemos el 1 el año que viene? Vamos a ver si lo podemos hacer, se va a complicar hacer el año, vamos a correr algunas, no todas, pero bueno, nos vamos a dedicar un poco más de lleno a tratar de armar motores, pero en las que podamos vamos a estar. Gracias y a disfrutarlo, ¿eh? No, gracias a ustedes que siempre están con nosotros y dándole una mano al karting. Gracias, y la foto final entonces de el podio de la categoría. Vamos a ir con la de mayor potencia, la 125 internacional, la de los puros, como se le dice en la jerga. A Claudio, por favor, Claudio Acierne, si te acercás. Claudio Acierne también, que en algún momento fuera campeón de alguna de las categorías de karting, le va a estar entregando el trofeo al tercer puesto de 125 internacional, al piloto de Chivilcoy, a su hijo, al Rafa Acierne, que consiguió 159 puntos con 50. Bueno, Rafa, por supuesto, para vos también muchas felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Agradecer a mi familia y a mi viejo, que me da una mano muy grande. Albertulo, que está allá escondido por el motor. Y bueno, a Lucho Ponce, a toda la gente que nos da una mano. Muchas gracias y va dedicado para ellos. Y bueno, con lo que le pregunto a todos, ¿te seguimos viendo en Internacional en el 2016? Sí, seguro. Así que bueno, vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible para estar un poquito más adelante. Bueno, ya es mucho pedir estar más adelante, ¿no? No, se puede. Yo creo que si podemos redondear un buen año, podemos estar más adelante.
Gracias, y quédate por favor para la foto final. Invitamos a Matías Espiga. Ahí está entonces, ¿qué le va a estar entregando el premio al subcampeón de la categoría? Al piloto de Junín, que consiguió 180 unidades, a Gustavo Espiga. El trofeo de manos de Matías, la medalla de Federación y por supuesto la remera de Cronomax que ahí le están entregando. Bueno, Gustavo, a vos también muchas felicidades y bueno, gran año, ¿no es cierto? Mucho aporte a la categoría. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, es un gran año. Estamos corriendo en dos categorías y somos protagonistas en las dos. Esto es un mérito enorme de Álvaro Arturo, que nos da siempre un gran motor, de mi equipo, que es mi hijo y yo, nadie más. Y bueno, Matías, es tuyo, hijo. Gracias. ¿El año que viene seguimos? Sí, sí. Firme, ¿no? Firme, firme. Gracias, entonces, y fuerte el aplauso para Gustavo Espiga. Vamos a invitar a ver Gonzalo e Ignacio Altamirano. Gonzalo e Ignacio. Ahí está, fíjense cómo viene Ignacio, ¿qué le va a estar entregando el trofeo al campeón, nada más y nada menos que al campeón de la categoría, al piloto de Junín, Gastón Altamirano? Recibe también la medalla, la remera de Cronomax. Y por supuesto, también como todos, la palabra, y prácticamente sos el que hace el cierre, ¿no? No, mira, lo primero que quiero decir es pedir disculpas a toda la categoría que forma, o sea, Karting del Oeste, a todo el público que estuvo en la última carrera, y en especial a la familia Cierne por una situación que pasó, que, o sea, podemos tener diferencias dentro de la pista, pero nada justifica lo que después terminó pasando. Por eso le quiero pedir disculpas a todos ellos y bueno, qué sé yo, estoy muy nervioso. También le quiero agradecer a todo el equipo que tengo, a Nicolás Bulich, que gracias a él se pudo lograr esto, porque yo coseché todos los puntos que estaban dando vuelta tirados por ahí que mis compañeros iban dejando, y bueno, por eso se me dio. Después a Álvaro, que le hace el motor de todos los que corremos, a los 4 o 5 primeros le hace el motor, y la verdad que siempre nos da un motor parecido o igual a todos. Bueno, después a mi hermano, que siempre me acompaña, a mi primo, a Larry, que hoy me dejó una rueda floja, pero igual yo lo sigo queriendo, casi me hace quebrar el cuello. Bueno, al Colo, que bueno, en la carrera anterior también, bueno, me peleé, pero ya le pedí disculpas y bueno, ya lo arreglamos. A mi señora, que la verdad que no viene en las carreras, pero me banca cuidando a los chicos. Bueno, no sé, de alguno me estoy olvidando. Pero bueno, también quiero agradecerle a ellos, que bueno, las carreras son así, se da que uno gana, los otros salen en segundo, pero yo empecé corriendo para divertirme y bueno, en las últimas carreras la presión me mató y espero nunca más pelear un campeonato. ¿Seguimos peleando el año que viene? Las carreras, digo, ¿eh? Sí, ya es un punto aparte, esto ya terminó y espero el año que viene poder correr todo el año. Gracias, Gustavo, felicitaciones. Perdón. Gastón, gracias, digo, y felicitaciones, a disfrutar el campeonato. Bueno, muchas gracias. Gustavo ya tiene infinidad de campeonatos, yo soy un aprendiz recién,
y bueno, ojalá pueda hacer muchas más carreras que él y nada, muchas gracias a todos. Gracias y fuerte el aplauso y la foto final entonces de la última categoría en ser premiada. No me quería olvidar tampoco de gente del equipo, Felipe, que se incorporó ahí al último al equipo y la verdad fue de muy buen apoyo. Gracias. Y ahora sí, se viene sorteo más sorteo, ahora ¿no? Ahora se viene la torta entonces, después de la torta vamos a los sorteos del set de neumáticos, tres más todavía, tres set de neumáticos y por supuesto el PBK que está esperando ahí. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿60 seguro? 60 kilómetros de acá, más o menos, ¿cómo es la ciudad? ¿Chiquita, grande? Grande, ¿no? Grande, grande. ¿Con qué empieza? ¿Con qué empieza la ciudad? ¿Con qué nombre? ¿Con qué letra? Con M. Ya vamos descartando, por ejemplo, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Los Toldos. Vamos descartando Carlos Casares. Por ejemplo, Carlos Casares no, no va. Con M es la ciudad. Y con M empieza el nombre del titular, del que lo sacó. ¡Qué bárbaro! ¡Qué coincidencia! El nombre, sí, el nombre. Dije el nombre nada más. Se llama, o sea que Pedro no... Juan no, Mario tampoco, por más que empiece con M. ¡Mauricio! ¡Mauricio Llamosa, ganador entonces del chasis PBK! ¡Arranca el 2016 con chasis nuevo! ¡Felicitaciones, Mauricio! Qué suerte, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo hacen todo? Sí, la verdad, bueno. Llevarlo a Chacabuco. Bueno, si a alguno le hace falta un chasis, se lo vamos a poder prestar porque tengo uno que tiene dos carreras nada más, así que más que suerte. Bueno, un poco repitiendo lo que dijo Ale Di Lorenzi. Agradecerle mucho a toda la gente que trabaja muchísimo para que nosotros juguemos a ser pilotos, ¿no? Uno hay veces que se calienta, que se enoja y simplemente tiene que venir a disfrutar de esto. Para que uno disfrute de esto hay un montón de gente que trabaja un montón y a todos ellos hay que agradecerles mucho. Con ese vaso entonces hacemos un brindis con todos. Felicidades, Gracias a todos por estar, gracias por compartir un año más con Karting del Oeste. Gracias, chao, feliz año nuevo, feliz 2016 y nos vemos en... Primera semana de marzo del 2016. En lugar a determinar. En lugar a designar, sí. Gracias, feliz año nuevo para todos. Una vez más, gracias por estar. Chao, chao, chao. Y bien, de esta forma llegamos al final de esta nueva entrega de Bandera Cuadros con todo el acontecer del deporte motor. Te esperamos la próxima semana, si Dios quiere, con mucha más información y, por supuesto, con tu compañía.
esa posibilidad que nos permitís ingresar en tu hogar semana tras semana para compartir la pasión que nos une, que es el deporte motor. Estos 25 años de vida ininterrumpido, llevando a tu hogar y a cada rinconcito del centro de la provincia de Buenos Aires toda la información del deporte motor a nivel provincial y nacional. Por supuesto, FEP Producciones Entertainment Evento no descansa de producir a Bandera Cuadros, a Polo Time, a Magazine TV y a Campo Hoy. Y por eso nos permite hoy tener a feptv.com.ar, esta nueva aplicación en YouTube que vos podés bajar en cualquiera de tus plataformas digitales y compartir junto a nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año, ahora sí, poder compartir junto a nosotros toda la pasión que nos une, que es el deporte motor. ¿Por qué? Porque la podés llevar en tu bolsillo, la podés ver en tu oficina, lo podés ver en tu hogar. Bandera Cuadros te acompaña a donde vos estás, porque esto es la pasión que nos une, que es el deporte motor. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Una vez más, gracias por elegirnos una semana más y nos reencontraremos la próxima semana con mucha más información del deporte motor. En esto que es Bandera Cuadros, una manera diferente de vivir la información automovilística. Chau, gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.